Muy buenas, televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, Ojalá 4RD. La gran pregunta que se hacen todos los analistas eh, internacionales y los líderes eh, mundiales es si a China le conviene evitar una guerra comercial a gran escala con Estados Unidos. Y es que, como en cualquier guerra, existen víctimas de ambos lados. Y en este caso, esto también va a tener implicaciones globales eh, de importancia que eh, vamos a estar analizando en Ecomundo. Y, y lo que se. Lo que vamos a tratar de analizar es cómo el gigante asiático podría quedar afectado de acuerdo a cómo sus exportaciones dependen del mercado norteamericano y son un elemento clave en su modelo de crecimiento. El superávit comercial a favor de China, calculado en cerca de 347 mil millones de dólares anuales, se vería directamente golpeado por una escala proteccionista entre las dos mayores economías del mundo. Por eso algunos expertos alertan que China tendría mucho más que perder que Estados Unidos. Potencialmente, China está mucho más expuesta. Por esta razón, querrá negociar, de acuerdo a analistas, una salida a este creciente enfrentamiento arancelario. Hasta ahora China y Estados Unidos parecieran estar jugando las cartas previas de un conflicto que, si llega a escalar, podría incluso detonar una recesión económica global, de acuerdo al propio director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo. Según William Adam Reich, asesor del Centro de Estudios Estratégicos, internacionales con sede en Washington y es presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos, China prefiere negociar porque tiene potencialmente más que perder en una guerra comercial dado que le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. De acuerdo a Range, las negociaciones comerciales con Estados Unidos en el pasado generalmente han generado acuerdos que no han requerido hacer concesiones mayores estarían, por supuesto, felices de repetirlo. Y es que para muchos economistas y expertos occidentales, China es una economía más dependiente de las exportaciones y, por lo tanto, teme por la estabilidad del sistema comercial global. China tiene más que perder que Estados Unidos en una guerra comercial al estilo ojo por ojo en la cual el comercio bilateral entre los dos países se detenga. El factor clave en que coinciden varios expertos es la dependencia china del mercado estadounidense, al menos hasta que China pueda encontrar mercados alternativos para sus exportaciones, a la vez que las consecuencias económicas negativas para China significan consecuencias políticas negativas para el, para el Partido Comunista chino. La Casa Blanca hará pública la lista con los productos chinos que serán afectados por los nuevos aranceles, con los que el gobierno pretende castigar a China por su tremendo, lo que ha denominado, robo de propiedad intelectual, en palabras del presidente estadounidense. Esta lista tendría como blanco productos principalmente de alta tecnología. En este contexto, China le ha advertido a Estados Unidos que no abra la caja de Pandora y genere una ola de prácticas proteccionistas alrededor del mundo. Y el gobierno de Xi Jinping está haciendo todo lo que está a su alcance para enfriar las tensiones, pero ya ha respondido, como hemos comentado en Ecomundo, con medidas de mayor alcance. Otra vía diplomática que coge en paralelo es cómo se busca una, nuevos mercados para ver cómo logra evitar que esta escalada proteccionista les afecte. El punto es que cualquier movimiento en falso puede tener repercusiones en distintas partes del planeta, considerando que la arquitectura económica y financiera en la actualidad es cada vez más interdependiente y sincronizada. Y es que China ya no solo quiere ser reconocida mundialmente como un centro para la industria barata y contaminante. Para el año 2025 quiere ser también un paraíso de alta tecnología en los sectores más dinámicos de la industria intensiva en conocimiento, lo que inquieta a algunos de sus competidores estadounidenses y europeos. Porque la consecuencia de la llegada a estos sectores de la potencia económica china puede ser la retirada de las firmas occidentales que por décadas han dominado esos segmentos de alta tecnología. El más reciente esfuerzo por sonar la alarma en ese sentido... Corrió por cuenta de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, una asociación privada que lanzó un informe ya en marzo del pasado año, 2017, recogido por la BBC, advirtiendo de las tácticas chinas para alcanzar la supremacía en esas nuevas áreas de la economía. China 2025, poniendo la política industrial antes que la fuerza del mercado, es el título del informe. Y ahí se resume la crítica occidental. El documento asegura que China está utilizando la intervención estatal en contra de las fuerzas del mercado para inclinar la balanza a favor de su propio desarrollo. Para eso, China dispone de enormes recursos líquidos, alrededor de 300 mil millones de dólares, de acuerdo a fuentes occidentales, que buscan el cumplimiento del plan Made in China, hecho en China. Una iniciativa que plantea la compra de empresas occidentales para apropiarse de su tecnología, así como subsidios y otras facilidades para el desarrollo local de industrias estratégicas. La lista de estas industrias en las cuales China quiere dominar es amplia y abarcadora. Incluye el desarrollo de nuevos materiales, inteligencia artificial y comunicaciones móviles 5G. También, entre otros, la industria aeronáutica, la robótica, la ferroviaria, los astilleros navales y la de maquinaria agrícola. De cumplirse esto llevaría un enorme cambio en la economía mundial que hasta ahora se ha caracterizado por las empresas estadounidenses y europeas, junto con la de algunos pocos países más, vendiéndole productos de alta tecnología a China a cambio de las manufacturas menos sofisticadas con las que el gigante asiático viene apuntalando hasta ahora su desarrollo. Las empresas europeas están enfrentando... Intensa presión para entregar tecnología avanzada a cambio de tener acceso al mercado. Esto es lo que ha puesto de relieve la Cámara de Comercio Europea en su informe. Y como señala, estos esfuerzos de China no serán logrados mediante medidas que establezcan una economía de mercado, sino que se verán caracterizados por una economía bajo la fuerte influencia del Estado. China ya fabrica una porción gigantesca de los bienes industriales del mundo. De acuerdo al estudio de la Cámara de Comercio Europea, es responsable del 28% de los automóviles del mundo, 90% de los teléfonos móviles, 41% de sus buques y la mitad de su acero. Pero en las cumbres de la tecnología, la supremacía occidental no ha sido cuestionada hasta ahora. Entonces, a China ya no le basta ser... La fabricante de teléfonos de relativamente bajo costo, como el Huawei, desea que la próxima firma revolucionaria como Apple nazca en China. Para algunos analistas occidentales, independientemente de, de sus palabras a favor de la globalización en Davos durante dos años consecutivos, Xi Jinping y el resto de la dirigencia del país están comprometidos con un plan que cree en los mercados pero en la medida en que estos lleven a China a ocupar las cumbres más altas de la economía moderna. El tema es, si existe la posibilidad en China de crear un nuevo Silicon Valley, ¿tendrá éxito esta posibilidad del plan chino? Nada garantiza que la intervención estatal lleve a que los países se conviertan en magos de la alta tecnología. En este sentido, vale la pena recordar cuántos países, regiones y ciudades de todo el mundo han expedido decretos ordenando la creación de un nuevo Silicon Valley en su entorno, sin que las características particulares del mercado que dieron lugar al epicentro tecnológico estadounidense hayan sido replicadas con éxito en casi ningún otro lugar. Y es un aspecto relevante porque indiscutiblemente este es un tema donde el gigante asiático está trabajando y por el momento tiene un rezago en la materia de las eh, primeras universidades del mundo y los primeros centros de investigación de innovación y tecnología del mundo. Pero está invirtiendo mucho dinero, tiene mucho dinero y lo que está haciendo en este momento es buscando trasladar el motor de su economía, de las exportaciones, a buscar un esquema donde su mercado interno pueda ampliarse. Pero indiscutiblemente que este es un reto de una transición. Vamos a ver los próximos capítulos de esta nueva situación que afectará a la economía global y continuaremos analizándolos en Ecomundo porque indiscutiblemente tendrán repercusiones. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.